Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bendición, qué privilegio que tenemos en esta noche de alabar, de bendecir al Señor. Voy a invitarle para que estemos con un corazón dispuesto para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Vamos a iniciar este precioso culto bilingüe con una palabra de oración para rogarle al Señor que sea bendiciéndonos de una forma poderosa y especial. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por darnos el privilegio y la oportunidad, Señor, de estar, Señor, con este tiempo, comunión contigo, de adoración, de alabanza, de escuchar tu palabra. Señor, este tiempo lo hemos apartado para ti y queremos experimentarte, queremos sentir tu presencia en este servicio, queremos que tú también te sientas agradado con lo que nosotros hagamos para ti en esta hora. Todo lo que vamos a hacer, Señor, no es para nadie más, es para ti, es para tu gloria, es para tu honra. Yo te ruego que cada uno de los que están sintonizando, de los que están siguiendo esta transmisión, Señor, puedan estar, Señor, concentrados, bendecidos mientras oramos, cantamos, mientras oímos la palabra, Señor. No importa la distancia, no importa si están aquí en Colombia o fuera del país, Señor, que ellos puedan gozarse en cada casa, que el ambiente de cada casa sea cambiado. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor. Vamos a bendecir a Dios. Aleluya. ¿Cuántos hemos decidido seguir a Cristo? Aleluya. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido. He decidido. Still I will follow. Don't I go with me? Still
Ríos de agua viva en mi ser.
invitarle para que usted nos escriba en el chat, nos deje sus saludos. Es un gozo, es un placer para nosotros poder estar alabando a Dios juntamente con ustedes allí en casa. Salude a sus hermanos. Es bonito tener esa comunión, aunque sea a través de los medios. Aleluya. Déjenos su comentario, su saludo. Y ya vamos a estar entrando en la adoración a nuestro Dios. Thank you.
ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber el agua de vida eterna. Dame. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber agua de vida eterna. Dame agua viva. Dame agua viva, llena, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber el agua de vida eterna. Ya no quiero tener sed jamás.
Bendito sea el nombre del Señor. Dios los bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. May God bless you all tonight. Es muy hermoso estar aquí en la presencia del Señor. It is wonderful to be in the presence of the Lord. Para hoy en nuestro culto bilingüe. For today, our bilingual service. Y estamos aquí para recibir lo que Dios tiene para nosotros también. We are here to receive what the Lord has for us today. Espero que durante el tiempo de la alabanza usted se haya gozado. I hope you have enjoyed the time of worshiping and praising the Lord. Y ya el corazón esté preparado. So our hearts are ready to receive the word. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Joel capítulo 2. We're going to the word of God and we're going to the prophet, the book of the prophet Joel chapter 2. Leeremos desde el verso 28 al 31. We will read from verses 28 through 31. Yo leo un verso primero en español, luego él en inglés y vamos a leer así alternadamente. I will read one verse and my interpreter will read and we will do it as follows. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones.
And it shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. And also upon the servants and upon the handmaids, in those days will I pour out my spirit. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. And I will shew wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por estar aquí en tu santa presencia en esta hora para recibir tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad. Sabemos que tú tienes para nosotros palabras de vida eterna. Quiero rogarte en el nombre de Jesús que uses esta palabra, Padre, que rompas cadenas, que quebrantes yugos, que vuelvas pedazos todo poder de las tinieblas. Oh Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tu gloria, que tu poder, que tu bendición fluya de manera especial sobre la vida, Padre Celestial, de cada uno de los que estamos escuchando tu palabra. Rompe cadenas, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya. En esta noche vamos a hablar la palabra bajo el título El papel de la generación del tiempo final. The role, we're going to speak under the theme, the role of the end time generation. De hecho, estamos hablando de esta generación del tiempo final en la iglesia, por supuesto. We are talking about this end time generation in the church, of course. Y también estamos hablando de esta parte que aparece en el libro del profeta Joel. But as well, we're speaking about this part that is written in the book of Joel. La palabra de Dios nos da siempre un panorama claro de lo que va a ser este tiempo final. The word of God is always giving us a clear panorama about these end times. Y una de las cosas importantes que nos dice la palabra de Dios se encuentra en estos versos. And one of the important things that the Lord is telling us is found in these verses. Porque cuando usted puede encontrar de esto en diferentes partes de la escritura. Because you can find about this in other parts of the scripture. Pero en esta parte específica tiene que ver con esos final de los tiempos y el Espíritu Santo y la iglesia. But in this part it speaks about those end times, the Holy Spirit and the church. En las otras partes usted va a encontrar los acontecimientos en la sociedad, las pestes, las hambres y las tribulaciones. So in other parts of the scriptures you will find about the social needs, the pestilence and the famine around the world. Pero en estos usted va a encontrar de la iglesia y del Espíritu Santo. But here you will find about the church and the Holy Spirit. Y esto es muy importante para nosotros. And this is very important for us. Porque estamos enfrentando nosotros, los que estamos ahora, enfrentando estos tiempos finales. Because we are facing these end times. We who are right now here. Nosotros somos esta generación de ese tiempo final. We are this end time generation. Cuando yo digo tiempo final, quiero hacer una aclaración. When I say end time, I want to make something clear. No estamos hablando del tiempo final de la creación. We're not talking about the end time of the creation. O del tiempo final de la tierra como tal. Or the earth as it is. Pero estamos hablando del tiempo final del estado de cosas como lo conocemos ahora. But I'm talking about the world or the things that we know now. El tiempo final antes de que el Señor Jesucristo aparezca otra vez. The end times or the time before the Lord Jesus Christ appears. Porque él es quien realmente va a cambiar este mundo. Because he is
truly the one who will change this world. No sé si usted habrá oído en las noticias y por las redes sociales. I don't know if you have heard through the news or the social media. Mucha gente está hablando de esto, de que hay un nuevo orden, que alguien aquí abajo de esta tierra, personas con dinero van a cambiar esto. Many people talking about the new order, many people with money, they will change this. Pero yo quiero decirles que esos serán planes bonitos para ellos. But let me tell you, that could be beautiful plans for them. Pero no será la realidad de lo que Dios dice en su palabra. But it is not the reality of what the Lord says in His Word. Porque ellos podrán cambiar cosas. Because they could change things. Pero no pueden cambiar este sistema. But they cannot change this system. Pueden intentarlo. They could try. Pero no lo van a lograr. But they will not make it. Se necesita alguien mucho más poderoso que esas personas. Someone else more powerful is needed. Y ese alguien mucho más poderoso se llama nuestro amado Señor Jesucristo. And that powerful one is our beloved Jesus Christ. Porque Él es Rey de Reyes. Because He is King of Kings. Porque Él es Señor de Señores. Because He is Lord of Lords. Porque Él es el principio y el fin. Because He is the beginning and the end. Él es el Alfa y la Omega. He is the Alpha and the Omega. Y Él es el primogénito de los muertos. And He is the first the first of the death. Porque él murió y resucitó. Because he died and he resurrected. Usted puede decir, bueno, pastor, pero yo conozco en la Biblia dice que hay otros que han muerto y resucitado. Oh, pastor, but the Bible says of some people that have died and resurrected. Sí, pero todos los que murieron y resucitaron antes de Cristo. Yes, but those who died and resurrected before Christ, o durante el ministerio del Señor Jesucristo, or during the ministry of the Lord Jesus, o ahora después en este tiempo de la iglesia, or now in the time of the church, esas personas resucitan, pero tienen que volver a morir. Those people, they resurrect, but they will have to die again. Pero el Señor Jesucristo murió y resucitó para no volver a morir. But the Lord Jesus Christ died and resurrected to never die again. Esa es una gran diferencia. That is a big difference. Por eso él es el primogénito de los muertos. That's why he is the firstborn of the death. Aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya. Y solo con introducir esto ya uno se emociona. And just giving the introduction, we get excited. Porque no hay otra forma de hablar de esto. Because there is no other way to speak about this. Tenemos que hablarlo como es, la realidad. We have to talk about this as it is, reality. Entonces vamos a mirar un poco para entrar en lo que está escrito aquí. So we're going to see something here, what is written here. Encontramos que está hablando del tiempo, dice, después de esto, en los postreros tiempos, dice en el libro de los Hechos, derramaré mi espíritu sobre toda carne. In the book of Acts, it speaks about the same. In the latter days, I will pour out my spirit upon all flesh. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. And your sons and your daughters shall prophesy. Y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. And also upon the servants and upon the handmaids, in those days will I pour out my spirit. En el verso 31 dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. In verse 31 says, before the great and terrible day of the Lord come. Entonces, está hablando antes de que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. So this is speaking about before the second coming of the Lord. Recuerde que cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, remember that when we talk about the second coming of the Lord, tenemos que entender que primero viene el rapto de la iglesia. We must understand that first comes the rapture of the church, y después la segunda venida visible del Señor Jesucristo. And then the second coming of the Lord visible. ¿Por qué dice que ese es el día grande y espantoso de Jehová? Why does this say that is the great and terrible day of the Lord? Porque él vendrá en medio de una guerra y en la batalla final de esa guerra. So it's because he will come in the midst of a war, and a war at the end. En el final, en una batalla final que se llamará la batalla de Armagedón. So a battle that is called the Armagedón battle.
Entonces el Señor Jesucristo ahí va a ponerle, ¿verdad?, el orden a toda esa gente que querían destruir al pueblo de Dios, a Israel. So the Lord will put in order those peoples who wanted to erase or destroy his people. Bueno, pero quedándonos en lo que queremos hablar hoy. Well, staying in what we want to talk about today. Dice antes que venga ese día. It says before that great day come. En los tiempos finales. In the last days or the latter days. Yo derramaré de mi espíritu. I will pour down my spirit. En otras palabras, el Espíritu Santo va a tomar un control de la iglesia en ese tiempo final. In other words, the Holy Spirit will take control of the church in those end times. Porque esta generación del tiempo final, cuando nos referimos a la iglesia. Because in this generation of the end time generation, referring to the church, estamos hablando de la generación de la época de la gracia. We're talking about the generation of the grace. Esta época de la gracia es el tiempo en el cual la gente recibe por la fe. This time of grace is when people receive just by grace. Que las personas no estamos ganándonos la salvación con lo que hacemos. That we don't earn or gain salvation because of our actions. Sino por creer que el Señor Jesucristo es el Señor. But to believe that the Lord Jesus Christ is the Lord. Y creer que el Padre lo resucitó de los muertos. And to believe that the Father resurrected him from the death. Y luego poner esa verdad en nuestra boca. And to put that truth in our mouth. Porque en el libro de Romanos capítulo 10 dice así. Because in the book of Romans chapter 10 it says like so. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. It says, this is the word of faith that we preach. Que si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor. That if we believe in our heart that the Lord Jesus Christ is Lord. Y creemos que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. And we believe that that God resurrected him from the dead. Y lo confesamos con nuestra boca. And we confess it with our mouth. Seremos salvos. We will be saved. Porque con el corazón se cree para justicia. Because with your heart you believe for justice. Pero con la boca se confiesa para salvación. But you confess with your mouth for salvation. Entonces por eso es la época de la gracia. That's why it's the time of grace. Esa época está desde el tiempo del Señor Jesucristo. This season it started when the Lord Jesus Christ came. Y estará vigente hasta que la iglesia del Señor sea llevada con él. And will be there until the Lord take his church. Entonces, esta es la última generación. So this is the last generation. Lo sabemos por las señales que aparecen en la Escritura. We know it because of the signs that we find in the Scriptures. Y esta generación de estos días vive en unos tiempos peligrosos. And our current generation lives in perilous times. ¿Por qué? Why? Por causa de la forma de ser de la gente de nuestra época. Because of the behavior of the people of our current world. El desmoronamiento moral de nuestra sociedad. The crumbling down of our society, the moral of our society. No hay principios. There are no principles. Y esto está relatado en el libro de Segunda de Timoteo en el capítulo 3. This is written in the second book of Timothy, chapter 3. Ahí dice, en los postreros días verán tiempos peligrosos. It says, in the last days will come perilous times. Y comienza a describir la forma de ser de la gente de esos días. And it starts describing the way or the behavior of those kind of people. No dice que es peligroso por las enfermedades. It doesn't say it is dangerous because of the sickness. Y no dice que es peligroso por otras razones. It doesn't say that it is dangerous because of other reasons. Pero Segunda de Timoteo capítulo 3 desde el verso 1 dice que es peligroso por la forma de ser de la gente. But 2 Timothy chapter 3 from verses 1, it says that it is dangerous because of the way of behaving the people. Quiero leerle aunque sea 4 o 5 versos. I would like to read at least 4 or 5 verses. Mire cómo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Chapter 2 Timothy chapter 2 verse 3. Capítulo 3 verso 1. Chapter 3 verse 1. This know also that in the last days perilous times shall come. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Without nature affection, natural affection, trust breakers, false accusers, incontinent, fierce, dispersers of those that are good. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Entonces dice que estos tiempos finales serán peligrosos no por las enfermedades. So this is saying that the end times will be perilous because not because of the sickness, but because of these. O no por los desastres naturales. Or not because natural disasters. Sino por la calidad de vida de la gente. But because of the quality of life of people. Por el carácter de las personas de esa sociedad. For the character of the people of that society. Ya leímos todas esas cosas. We already read all those things. Pero en medio de este tiempo peligroso. But in the midst of this perilous time. Entonces el Señor dice en esos tiempos finales. Then the Lord says in this end time, yo derramaré mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne. I will pour out my spirit upon all flesh. Oh, qué maravilloso es que en medio de esta tragedia final. How wonderful it is that in this last tragedy, en medio de todo este problema que estamos enfrentando la sociedad de nuestros días. In the midst of this problem that we are facing nowadays in our society, el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en medio de la iglesia. The Holy Spirit of God is moving in the midst of the church. Y la gente comienza a recibir el Espíritu Santo allá dentro de sí mismo. And the people start receiving the Holy Spirit inside themselves. Y recuerde que de fuera, dice la palabra, de su vientre, de dentro de ellos, saldrán, correrán ríos de agua viva. And remember that the Word of God says that from the belly, from inside the belly, shall flow rivers of living water. Esto quiere decir que primero la iglesia es llena, 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 llena. So it means that first the church is going to be filled, 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 filled. Y de dentro de la iglesia. And from the inside the church. Comienzan a correr ríos. The rivers of living water start flowing. Aleluya. Y aquí dice algunas cosas. And it says some things here. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. It says, your sons and your daughters will prophesy. Y también vuestros ancianos y vuestros jóvenes soñarán sueños y verán visiones. And also your old men and your young men shall see vision and dream dreams. Yo no sé si usted habrá escuchado esto. I don't know if you have heard this. Pero en medio de todas las cosas que están pasando hoy día. But in the midst of the things that are happening today, Dios está obrando de manera especial. God is working in a special way. Porque Dios comienza a trabajar dentro de nosotros. Because God starts working inside of us. Y luego lo que pasa dentro de nosotros, and after that, what happens inside us, comienza a salir hacia afuera. It starts flowing from the inside to the outside. Y comienza a alcanzar a las personas. And starts reaching the people. Yo he oído en estos días a la gente decir, I have heard people saying these days, yo tuve un sueño. I had a dream. Yo tenía una persona enferma en casa. I had a sick person in my house. Pero en mi sueño yo vi que había una persona llamado fulano que vino y oró y se sanó. But in my dream I saw a person named like this and he came and prayed and the person was healed. O si no, alguien dice, yo tuve un sueño, pastor.
Or somebody could say, Pastor, I had a dream. Yo soñé que estaba predicando la palabra. I dreamed that I was preaching the word. Y la gente se convertía. And the people would repent. Otro dice, Pastor, yo soñé un sueño. And some other people say, Pastor, I dream a dream. Yo soñé que había gente que estaba atormentada por el diablo. I dreamed that there were people tormented by the devil. Pero yo vi que yo oraba y los demonios se iban. But I saw that I prayed and the demons flew away. Y yo le quiero decir en esta hora, and I want to tell you right now, que esos sueños no son sus sueños. That those dreams are not your dreams. Esos sueños no son los sueños de alguien de aquí abajo de la tierra. Those dreams are not the dreams of somebody here down on air. Pero aquí está escrito en la palabra. But it is written here in the word. En esos últimos días. In these last days. Dice Dios, yo voy a derramar mi espíritu. The Lord says, I will pour down my spirit. Y sus jóvenes y sus ancianos van a soñar sueños. And your men, old men, and your men, young men shall see visions. Y aún los siervos y las siervas serán llenos del Espíritu Santo. And the servants, even the servants and the handmaids, Hallelujah. Will be. They will. He will pour out his spirit upon Gloria them. Gloria al nombre de Dios. Eso es interesante y es sobrenatural. That is interesting and it is supernatural. Porque en medio de lo que está pasando. Because in the midst of what's happening. La única manera que esto puede funcionar. The only way this could work. Es que el Espíritu Santo comienza a llenar a unos y a otros y a todos. Is that the Holy Spirit start feeling one and the other and everybody. So que la iglesia pueda salir y predicar. So that the church may go out and preach. Para que la iglesia pueda alcanzar las personas. So that the church can reach the people. ¿Cómo la va a alcanzar? How is it going to happen? Yo no sé cómo la iglesia va a hacer. I don't know how the church is going to do it. Dios tiene muchas maneras de hacer las cosas. God has many ways of doing things. Y muchas de las cosas que Dios hace. And many of the things that God does. Son cosas nuevas. Are new things. Cosas que nosotros no nos imaginábamos. Things that we could never imagine. La Biblia dice, por ejemplo, de Sansón. The Bible says, speaking about Samson. Que él iba por un camino. That he was on the road. Y a un león joven rugiendo vino contra él. And a young lion came roaring to him. Y lo quería atacar. And the lion would attack him. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. But the Bible says that the Spirit of God came upon Samson. Y él mató al león con sus manos. And he killed the lion with his hands. Y lo rompió en pedazos. And he broke it apart. Con sus manos. With his hands. No tenía espada, no tenía cuchillo. He didn't have any sword, any knife. Eso era nuevo para Sansón. That was new for Samson. Y era nuevo para mucha gente. And new for many people. Mucha gente no nunca se imaginó esto. Many people never imagined this. Así que cuando yo hablo de que el Espíritu de Dios va a mover a la iglesia a predicar. So when I say that the Holy Spirit is going to move the church to preach. Yo le digo que va a suceder. I tell you it's going to happen. Y van a suceder muchos milagros y sanidades. And many miracles and healings will happen. En medio de lo que está pasando. In the midst of what's happening. Habrá alguien preguntando, pero pastor, estamos todavía encerrados por una pandemia. Someone could ask, but pastor, we are still in the midst of the pandemic. Y estamos como en una cárcel. And we are like in a jail. Pero la palabra de Dios no está presa. But the word of God is not in jail. La palabra de Dios es libre. The word of God is free. El Espíritu Santo no está preso. The Holy Spirit is not in jail. El Señor Jesucristo no está preso. Jesus Christ is not in jail. El Padre no está preso. The Father is not in jail. El poder de Dios no está preso. The power of God is not in jail. Los dones del Espíritu Santo no están presos. The gift of the Holy Spirit, they are not in jail. Dios sabe cómo hacer las cosas. God knows how to do things. Dios va a usarlo a usted. God is going to use you. No sé cómo lo va a hacer. I don't know how. No le puedo decir la receta. I cannot tell you the recipe. Pero Dios sabe cómo hacerlo. But God knows how to do it. Por eso es que dice que él le dará sueños y visiones. That's why it says that you will see visions and dream dreams. Porque Dios le va a hablar de alguna forma. Because God is going to talk to you in any way. Y la gente va a venir donde usted. And the people will come to you. Y usted le podrá hablar el evangelio. And you will be able to speak to them the gospel. Yo no sé si será presencial. I don't know if it's going to be face to face. O yo no sé si será virtual. Or on site. Pero Dios lo va a hacer. But God is going to do it. El Espíritu de Dios se va a mover.
the Lord, the Spirit of God is going to move. Y los demonios van a huir en el nombre de Jesús. And the demons will flee in the name of Jesus. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. El cáncer será destrozado en el nombre de Jesús. Cancer will be destroyed in the name of Jesus. Las enfermedades serán destrozadas por el poder de Dios. Sickness will be destroyed by the power of God. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. Yo digo que el Espíritu Santo va a moverse de una manera extraordinaria. I say that the Holy Spirit is going to move in that tremendous way. En medio de esta alarma provocada por las cosas que están pasando. In the midst of this chaos that are the result of all the things happening around. En medio de todo este desastre. In the midst of all this disaster. Desastre moral. The moral disaster. Desastre económico. Economical disaster. Desastre de salud. And the health disaster. En medio de todo lo que usted pueda oír y ver. In the midst of anything that you could listen to and see. Nuestro Dios está vivo. Our God is alive. Nuestro Dios está vivo. Our God is alive. Nuestro Dios está vivo. Our God is alive. Y él puede hacer su voluntad. And he can do his will. Cuando él quiere. When he wants. Como él quiere. How he wants. Donde él quiere. Where he wants. Dios no está preso. God is not jailed. Sí, el mundo está preso. Yes, the world is in jail. La sociedad está presa. Society is in jail. Presa por un virus. In quarantine because of a virus. Por un virus invisible. Because of an invisible virus. Asombroso, ¿no? Asombroso. It is astonishing. Es asombroso que un virus invisible tiene presa a la sociedad. It is astonishing that an invisible virus has all the society trapped in their houses. Pero la palabra de Dios no está presa. But the word of God is not trapped. Aleluya, el Espíritu de Dios no está preso. The Holy Spirit of God is not in jail. La iglesia no puede venir a la casa de oración. The church cannot come to the house of the Lord. Usted está recibiendo la palabra en su casa. You are receiving the word of God in your house. Está cantando en su casa. You are singing in your house. Está orando en su casa. You are praying in your house. Está ayunando en su casa. You are fasting in your house. Está vigilando en su casa. You are making watch night in your house. Pero sígalo haciendo en su casa. But continue doing it in your house. Con sus hijos. With your children. Con sus hijas. With your daughters. Este mundo se va a sorprender. This world is going to be surprised. Y el diablo es un mentiroso. And the devil is a liar. El mismo diablo se va a sorprender. The very same devil is going to get surprised. Las cosas no van a ser como la gente dice. And things will not be as the people say. Las cosas no van a ser como dice el diablo. Things are not going to be like the devil says. Las cosas no van a ser como dice un virus. Things are not going to be like the virus says. Pero las cosas van a ser como dice Dios. But the things will be as the Lord says. ¿Le parece imposible? Do you think it's impossible? No me importa. I don't care. Yo tengo el Dios de lo imposible. I have the God of the impossible. La iglesia tiene el Dios de lo imposible. The church has the God of the impossible. Aleluya, aleluya. Amen, hallelujah. La iglesia tiene el Dios de lo imposible. The church has the God of the impossible. Ahí en su casa reciba el poder de Dios. There in your house receive the power of God. Reciba el poder de Dios. Receive the power of God. Reciba la unción del Espíritu Santo. Receive the anointing of the Holy Spirit. Reciba nuevas lenguas. Receive new tongues. Sea bautizado con Be el Espíritu Santo. Baptized with the Holy Spirit. Sea bautizado con Be el Espíritu Santo. Baptized with the Holy Spirit. Aleluya, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ahí donde está, levante sus manos. There where you are, lift up Aleluya. Your hands. Santo Jehová. Holy Spirit of God. Aleluya, ¿dónde está? Levante sus manos en la sala. En su sala. In the living room. En su casa. In your house. Donde quiera que usted esté. Wherever you are. Levante sus manos. Lift up your hands. Hay Espíritu Santo. There is Holy Spirit. Hay Espíritu Santo. There is Holy Spirit. Está disponible. He is available. Oh, Espíritu de Dios. Holy Spirit of God. Sopla sobre estos muertos. Blow upon these dead. Y estos muertos vivirán. And these will live. Sopla de los cuatro vientos de la tierra. Blow from the fourth corners of the earth. Sobre esta iglesia. Upon this church. Aleluya, sobre mi vida. Upon my life. Sobre los creyentes. Upon the believers. Sobre los niños. Upon the children. Sobre los jóvenes. Upon the young men. Sacude este mundo con tu espíritu. Shake this world with your Holy Spirit. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Sacude este mundo con tu espíritu. Shake this world with your Holy Spirit. Sacude la iglesia con tu espíritu. Shake your church with your Holy Spirit. Spirit. In Jesus' name. Shama laya kiba suhama.
Oh, poder de Dios, gracias, Padre. Power of God. Thank you, Father. Gracias, Padre, por tu misericordia. Thank you, Father, for your mercy. Oh, gracias porque estás en el control. Thank you because you're in control. Gracias porque estás tocando las vidas. Thank you because you're touching the lives. Gracias porque estás tocando los hermanos. Thank you because you're touching the brothers and sisters. Estás tocando las hermanas. You're touching the sisters. Aleluya, gracias porque hay espíritu de oración en las casas. Thank you because there is a spirit of prayer in the houses. Gracias porque la gente se levanta de madrugada. Thank you because you're making people to wake up early in the morning. Ah, gracias, Señor. Gracias, Padre. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hay unción de tu Espíritu Santo en cada hogar. There is anointing of your Holy Spirit tú in every llenas, home. Tú llenas a tus hijos. You fill your sons, your daughters. Y la unción sale desde dentro. And the anointing comes from the outside to the outside. Oh, de su interior correrán ríos de agua viva. Oh, from their belly shall flow rivers of living water. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Gracias, Padre. Thank you, Father. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Blessed be the name of Jesus. Dígame decirle algo. Let me tell you something. Esta generación de esta última época. This end time generation. Estoy hablando de esta generación de la iglesia. I'm talking about this generation of the church. Está llamada a servir. It's called to serve. Porque no es solamente ser llenos del Espíritu Santo. It's not just to be filled with the Holy Spirit. El Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, capítulo 1. The Lord Jesus Christ in the book of Acts, chapter 1. Él dijo así. He said like this. Pero vosotros recibiréis poder. But ye shall receive power. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. After that the Holy Ghost is come upon you. Y me seréis testigos en Jerusalén. And ye shall be witnesses unto me in Jerusalem. En toda Judea. In all Judea. En Samaria. In Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Until the uttermost part of the earth. Estamos diciendo entonces. So we're saying. Que cuando somos llenos del Espíritu Santo. That when we are filled with the Holy Spirit. No es solo para alegrarnos. It is not just to be happy. No solamente para gozarnos. It is not just to rejoice. No es solamente para hablar en lenguas. It is not just to speak in tongues. No es solo para orar. It is not just to pray. Sí, es para todo eso. Yes, for all of that. Pero es para algo más que eso. But it is also for something else. El Señor Jesucristo dijo, "Y me seréis testigos en Jerusalén." The Lord Jesus Christ said, "And you will be witnesses unto me in Jerusalem." Esto quiere decir, ustedes van a hablar de mí en Jerusalén. It means you will speak about me in Jerusalem. En otras palabras, el Espíritu Santo llena la iglesia. In other words, the Holy Spirit fills the church. Llena esta generación. Fills this generation. Llena los jóvenes de esta época. Fills the young men of this generation. Llena los niños de esta época. The children of this generation. Llena a las esposas de esta época. The wives of this age. Los maridos de esta época. The husbands of this age. Todos los que creen en el Señor Jesucristo. All of those who believe in the Lord Jesus Christ. Él los llena con su Espíritu Santo. He fills them with the Holy Spirit. También nos llena a los predicadores. He also fills the preachers. Pero todos hacemos la misma función. But we all do the same task. ¿Cuál? Which one? El Señor Jesucristo dice, "Me serán testigos." The Lord Jesus Christ says, "You will be witnesses." En otras palabras, ustedes van a predicar de mí. In other words, you will preach about me. So esta generación es una generación de predicadores. So this generation is a generation of preachers. Es una generación de gente que ama a Dios. It's a generation who love God. Que se llena del Espíritu Santo. That is filled with the Holy Spirit. Pero que sale a predicar. But that goes out and preach. En medio de la crisis. In the midst of the crisis. En medio del problema. In the midst of the problem. En medio del caos. In the midst of the chaos. En medio de lo que la gente haga. In the midst of anything that people could do. En medio de los esfuerzos del diablo. In the midst of the efforts of the devil. Porque el diablo hace esfuerzos para detener la iglesia. Because the devil makes some efforts to stop the church. He says que no se reúnan. That they should not gather together. Que no puedan estar en los cultos. That they may not be together in the services. Que ellos no puedan orar juntos. That they cannot pray together. Que ellos no puedan saludarse. That they cannot greet each other. Que ellos se mantengan lejos, lejos, a 3 metros, a 5 metros. That they may be distant 5 meters away. No importa, a 100 metros.
100 meters away. A 100 kilómetros. 100 kilometers away. El Espíritu Santo no lo pueden quitar de nosotros. The Holy Spirit cannot be removed from us. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. The Holy Spirit is inside of us. Y el Espíritu Santo es invisible. And the Holy Spirit is invisible. Y la gente no ve cuando el Espíritu Santo viene y entra en mí. And the people cannot see when the Holy Spirit comes upon me. No ve cuando el Espíritu Santo entra en usted. The people cannot see when the Holy Spirit comes upon your lives. Y no lo pueden detener. And they cannot stop him. No le puede decir al Espíritu Santo. They cannot say to the Holy Spirit. 5 metros lejos de él. Okay, stay away 5 meters away. 100 metros lejos de él. 100 meters away. No, el Espíritu Santo viene porque es el Espíritu Santo. No, the Holy Spirit comes because he is the Holy Spirit. Y nuestro Dios viene porque él es Dios. And our God comes because he is God. Y nuestro amado Señor Jesucristo viene porque él es nuestro Señor. And our beloved Jesus Christ comes because he is our Lord. El Señor Jesucristo no tiene que tocar la puerta para entrar. The Lord Jesus Christ doesn't have to knock on the door to come in. Pero él entra. But he comes. Porque él es el Señor Jesucristo. Because he is the Lord Jesus Christ. Y el Señor nos llena para eso. And the Lord fills us because of that. Y el Señor hace milagros a través de la iglesia en esta época. And the Lord is performing miracles through the church in this age. Si hay alguien que está enfermo. If there is someone that is sick. Y usted sabe que ese alguien está enfermo. And you know that that person is sick. Y esa persona está en su casa. And that person is in your house. Usted que sabe. You who know. Pero usted es parte de la iglesia. And you are part of the church. Tome ese teléfono. Take that phone. Y comuníquese con esa persona. And call that person. Dígale usted de aquel lado y yo de este lado. Tell him you are there and I am here. Vamos a orar juntos. We're going to pray together. Dígale usted mismo ponga la mano encima. And tell him you put your hand on you. Y usted ore desde aquí. And you pray from here. Reprenda al diablo. And rebuke the devil. Reprenda la enfermedad. Rebuke the sickness. Reprenda los demonios. Rebuke the devil. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y si alguien está allá. If there is someone there. Y usted sabe que él no tiene a Cristo. And you know that that person does not have no Jesus Christ. No importa que usted no pueda ir cara a cara. It doesn't matter if you cannot go face to face. Háblele con cariño. Talk to them with love. Háblele con confianza. Talk to them with confidence. Dígale que el Señor Jesucristo está disponible. Tell him that the Lord Jesus Christ is still available. Dígale que el Señor Jesucristo es el Señor. Tell him that the Lord Jesus Christ is the Lord. Dígale que él es Dios. Tell him that the Lord is God. Que él puede hacer todas las cosas que él dice en su palabra. That he can do all the things that he says in his word. Nosotros estamos llamados a predicar ahora, ahora. We are called to preach right now. Con esfuerzo. With efforts. Y sin límites de tiempo. And without a limit of time. Estamos llamados a hacer esto ahora porque el Señor volverá. We are called to do this right now because the Lord will come. Y cuando el Señor Jesucristo lleve a su iglesia primero que todo. And when the Lord Jesus Christ takes his church first of all. Él va a reunir a la iglesia. He will gather the church. Y le va a preguntar a cada uno. And he will ask each of them. Y le va a preguntar qué hizo. And he will ask each of them, what did they do? Y él juzgará nuestras acciones. So he will judge our actions. Pero nosotros estamos seguros. But we are sure. Que con la llenura del Espíritu Santo. That with the fulfill or the infilling of the Holy Ghost. Nosotros podemos predicar la palabra. We can preach the word of God. Estamos seguros. We are sure. Que podemos hacer la voluntad de Dios. That we can do the will of God. El diablo no nos va a detener. The devil is not going to stop us. La pandemia no nos va a detener. The pandemic is not going to stop us. El aislamiento no nos va a detener. The quarantine is not going to stop us. Nada nos va a detener. Nothing will stop us. Porque eso es meramente humano. Because that's merely human. Pero lo que usted tiene es eterno. But what you have is eternal. Nuestro Dios es eterno. Our God is eternal. Nuestro Señor Jesucristo es eterno. Our Lord Jesus Christ is eternal. El Espíritu Santo es eterno. The Lord Jesus Christ, the Holy Spirit is eternal. El poder de Dios es eterno. The power of God is eternal. Es sobrenatural. He is supernatural. Y eso lo tenemos por dentro. And that is inside us. Eso no está fuera. That is not in the outside. Iglesia de Cristo. Church of Christ. El papel de esta generación. The role of this end time generation. Predicar a Cristo. Is to preach Christ. A tiempo y fuera de tiempo. In season and out of season. A tiempo y fuera de tiempo. In season and out of season. Y Dios respalda su palabra. And God will back up his word. Y él lo va a bendecir. And he will bless you. Él lo va a ayudar. He will help you. Aleluya, yo quiero orar con usted. I want to pray with you. Aleluya, cierre sus ojos y ore conmigo. Close your eyes and pray with me. Padre celestial.
Heavenly Father, ahora estamos aquí. Here we are. Estamos escuchando tu palabra. We are listening to your word. Sabemos que somos las personas de esta generación. We know that we are the people of this generation. La generación del tiempo final. The end time generation. Antes que mi Señor Jesucristo vuelva. Before our Lord Jesus Christ come. Y queremos pedirte en esta hora. And we want to ask you right now. Que nos ayudes no solo a entender. That you may help us not only to understand. Sino a vivir tu palabra. But to live your word. A vivir lo que tú dices. To live what you say. A hacer lo que tú dices. To do what you say. Padre celestial. Heavenly Father. En el nombre de Jesús te pido. In the name of Jesus I ask you. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Y de una manera sorprendente. And in a tremendous and surprising way. Oh, llena tu iglesia, Padre celestial. Fill your church. Ellos están en las casas. They are in their homes. En las salas, en los comedores. In the living rooms, in the dining rooms. No importa dónde estén. It doesn't matter where they are. Llénanos ahora. Fill them right now. Y despiértanos en la madrugada. And wake them up in the morning. Para orar en la madrugada. To pray early in the morning. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y danos la inspiración. And give us the inspiration. El fuego para predicar tu palabra. The fire to preach your word. Ah, yo sé que tú harás milagros. Oh, I know that you will do miracles. Milagros de salvación. Miracles of salvation. Milagros de sanidad. Healings. Y también milagros, Señor, en la espiritual. And miracles also in the spiritual. Yo creo ahora tu palabra. I believe to your word. Y declaro que tu palabra es verdad. And declare that your word is true. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dios mío, si hay alguien que ha estado escuchando que todavía no ha entregado su corazón a Cristo. Lord, if there is someone who has been listening to this and has not received your Lord, you as Lord. Yo te pido que perdones sus pecados. I ask you to please forgive their sins. Que los hagas nuevas criaturas. Make them new creatures. Que escribas sus nombres en el libro de la vida. Write their names in the book of life. Y que los ayudes a vivir y a caminar contigo. And help them to live and walk with you. Y cuando terminen su jornada. And when they finish their race. Que ellos puedan estar delante de ti. That they may be before you. Con todos los redimidos. All the redeemed. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Aleluya. Aleluya. Bueno, mis estimados hermanos, ha sido todo por esta noche. This been it for tonight. Y si el Señor no ha venido por su pueblo, and if the Lord has not come for his people, yo espero verlos aquí o encontrarnos juntos, pues, porque no estamos en el mismo lugar. And I hope that we may gather together because we're not in the same place. Pero para un culto más el viernes, si el Señor así lo permite. So we'll be here for another service on Friday if the Lord wills. So Dios los bendiga. So may God bless you. Y adelante en Cristo. And moving forward with Christ.